Artículo 40-41 que habló el asambleísta Umahinga, que en el tema de residentes temporales, los residentes temporales son aquellos... Se trata ahora de la participación del asambleísta Ángel Vilema Freire por el movimiento Alianza País y también asambleísta por Galápagos. En el artículo 43 está lo que dice el asambleísta Umahinga, definido lo que es el turista. No hay de ninguna manera tal confusión, está bien definido lo que es residente temporal, residente permanente y turista. Estamos diciendo nosotros que no, la única manera de ser residente permanente es por tener padre o madre de un residente, ser padre o madre de un residente permanente, y podrían acceder a la residencia permanente aquella persona, hombre o mujer, que se case o tenga unión de hecho con una persona residente permanente después de 10 años. ¿Por qué se puso 10 años? Porque actualmente hay en la provincia de Galápagos, hay más de 60 casos comprobados de que se venden las residencias y tienen un costo muy alto en este tema. También, señora presidenta, en el tema de los científicos, los residentes, ¿por qué se debatió que sean 4 años? Porque generalmente eso en la mesa se discutió, que generalmente tiene que durar, o la investigación científica dura ese tiempo. Generalmente 2 años puede ser renovado 4. Pero en razón de una investigación científica, hoy tenemos gente que ya lleva 20 años en Galápagos, ha generado familia, traen sus familias de afuera. Entonces, si no dejamos una limitación, vamos a caer lo mismo y en el mismo statu quo de siempre. Por el hecho investigativo, vamos a dejar que ingrese más personas hacia la provincia de Galápagos. En el 40, yo estoy totalmente de acuerdo, señora presidenta, de que hoy actualmente, primero se autoriza la construcción de hoteles y después se pide autorización al Consejo de Gobierno. Eso no debe ser así. Primero el Consejo de Gobierno debe dar autorización para la construcción de infraestructura turística. Cuando ya está hecho el daño, ahí recién van a pedir autorización al Consejo de Gobierno, cuando ya está construida la infraestructura y hecho el impacto ambiental. Hoy le estamos diciendo que primero sea la autorización del Consejo y después la construcción, señora presidenta. 200.000 a 900.000 pasajeros en 30 años, no creo, porque la única manera de trasladar a Galápagos es en vía aérea. No existe, existe moratoria de cupos de líneas aéreas. Hemos crecido sosteniblemente. Hace 5 años de 180.000, 175.000, pero no hemos pasado en los últimos 6-7 años de 200.000 turistas. Así que llegar a 900.000 turistas al año, eso va a ser imposible. Más bien, lo que estamos pretendiendo con esta ley es que se protege al inversionista local, para que ese turismo no sea un turismo a gran escala, un turismo masivo, como efectivamente querían construir un hotel de 135 habitaciones en Punta Carola. La población se paró y dijo, no, aquí se deben defender los intereses de los residentes, de los que hemos venido a defender la soberanía, cuando, como decían, en 1950 habían 1.000. Pero cuando ya se abrió el boom turístico allá, todo el mundo ve a Galápagos como la gallina de huevos de oro. Y nosotros, los que hemos estado en las buenas y en las malas, hoy tenemos que comer el polvo. ¡No es así! Por eso tenemos limitaciones. No es que queramos una república diferente, pero sí tenemos ese derecho por haber defendido la soberanía, por haber cuidado Galápagos para que ustedes, sus hijos y las futuras generaciones puedan disfrutar de esas hermosas islas. Gracias, presidente.